Fuera de joda, ¿habían pensado alguna vez? El paraguas se llama paraguas porque para aguas. El parabrisas porque para brisas. Buenas tardes, gente de YouTube. Mega Harmon, sí, señor. A ver, ¿qué tenemos disponible? ¿No tenemos al guía? ¿Dónde está el guía? Oh, no tengo guía, boludo. ¿Tengo espacios en las casas? Te van a hacer más casas. Te van a hacer más casas. No tengo guía y no me acuerdo qué tipo de balas puedo hacer. Se pone a construir. No. Quiero ver qué tipo de balas me puedo hacer. ¿Me puedo hacer algo con lo que tengo acá? Ay, me puedo hacer flechas benditas. Pero para flechas benditas tengo que ir a farmear. Mira, tundra, cojo un montón de hielo normal de antorchas gélidas. ¿Cuánto pegan las antorchas gélidas? Y hacete la flecha de quemadura gélida. Flechas de Icor, tengo que ir a farmear Icor. Es que todo lo que me quiera hacer lo tengo que ir a farmear. Y es lo que estoy haciendo, yendo a farmear. Entonces ahora mismo no me puedo hacer nada porque tengo que ir a farmear. ¿Entienden lo que les digo? Para flechas de fuego gélido se hacen con flechas normales y antorchas gélidas que se hacen con antorchas y lo que quieras. Ok. A ver, una sola que haya vasto hielo. ¿Esta raya uno de los mejores juegos de la historia? No, es el mejor juego de la historia, Cherno. No te confundas ahí. Ay, accidentalmente vine a este lugar, maldito. No quiero estar acá. ¿Cómo puede ser que...? Ah, porque no comí. Che, me va a matar un murciélago. No, ¿qué me tomé? Por lo menos compré una escopeta del traficante, hermano, que la escopeta es mejor a corta distancia. No me gustan las escopetas. Ya tengo una, pero no me gusta. Sigo sin entender un pito, qué buen stream. Y Terraria es así, si no lo conoces es muy difícil de ubicarte. ¿Cuánto? 4 más 9, 13. ¿Se la comió? No, ustedes se la comieron, ya saben cómo es la cosa acá. El que viene a hacer chistes poludos se come permaban. Si piensa que no me conozco el chiste de 13, mientras más me la mamá, más me la crees, tú, como mierda acá. Se me congeló el juego. ¿What the fuck? ¿Hola? La venganza del permabaneado. Che, ¿qué onda, boludo? Se me creyó el juego. Ahí está. Reiniciar el juego, no, jodeme. ¿Qué es lo que estoy haciendo, boludo? Ahí está. Técnicamente no se murió 100 veces. Tuye, se reinicia la apuesta. ¿Es una casa para el guachín este? Ahí está el guía. ¿What? Ah, porque se murió el otro guachín. Ok. Alma de la noche, ok. Hay que ir a farmear eso. Y tengo, necesito la escopeta. La escopeta me la vende el traficante, ¿no? El otro guachín. No la tengo la escopeta. Me hizo 47 daño un slime. No tengo pociones. ¿Alguna otra pregunta me voy a hacer? Esto y mucho más en el próximo capítulo de Kaku Gaming. ¿Sigue estando el mercader ambulante? No tengo comida. Fuera de joda, no tengo comida. No sé qué me pasa. Estoy como medio pelotudo hoy, puede ser. ¿Se dieron cuenta? ¿Vieron esas palabras que tiene un significado muy obvio detrás, pero no te das cuenta hasta que te das cuenta y cuando te das cuenta no te puedes dejar de dar cuenta? Como desayunar, cuando desayunas estás desayunando, o sea, ayuno, des, no ayuno. No sé, cuando me enteré de eso me volvió la cabeza. O el paraguas se llama paraguas porque para aguas. ¿Viste? ¿Viste? ¿No habían pensado? Fuera de joda, ¿no habían pensado alguna vez? El paraguas se llama paraguas porque para aguas. El parabrisas, porque para brisas. ¿Cómo seas con esa tendencia? Pongo Z. Bueno, gente, yo soy un poco más lento que ustedes a lo mejor, pero cuando me di cuenta. Cuando me di cuenta el paraguas se llamaba paraguas porque para aguas fue tipo, no me la contés. ¿Quién fue el genio que inventó esta palabra, boludo? Qué mente maravillosa está detrás de este nombre tan particular. Yo apenas me entero. Está bien, dormiste, estás un café. ¿Por qué el auto va por carriles y el tren por vías? ¿Por qué el auto se desvía y el tren se descarrila? Madre mía. Y esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? Ok, polilla. Me fui a vacunar, pero no paraban de salir. No me paraba de salir sangre porque de inmediato detecté hemorragia. Rajé mi ropa, me hice vendas. Se me ensuciaron, así que me corté mi sangre. La revivía, boludo. Era Project Zomboid y horrible. Voy a hacer un agujero acá. Porque todo junto se escribe separado y separado todo junto. ¿Por qué 4 tiene 6 letras y 6 tiene 4? Te van a venir a buscar los Illuminati con tantas revelaciones. Tengo los controles al revés. ¡Ah! Me estoy volviendo loco. Confundido. Ahí está. 1, 2. Creo que es reptiliano. Si desaparezco, ¿saben quién fue? Amigo, el hard mode en este juego es más desesperante que la configuración del Lion. Tu gamer tag tiene una historia. Tu gamer tag. ¿Cómo gamer tag? Mi nombre, boludo. No mi gamer tag. No es mi gamer tag. Es mi apodo en todo caso. Gamer tag está al nivel de palabras tipo influencer, ¿no? No es un gamer tag. Es mi apodo. Es mi apodo porque mis amigos me decían así.
Me dicen, los nicks para mí reemplazan totalmente el nombre de una persona. Bueno, mi grupo de amigos de Twitch y YouTube, tipo Chris. Chris a veces se olvida como... A lo mejor a Chris le preguntas ahora cómo me llamo y no te sabe responder, boludo. Para Chris soy Kaku. Existe el Kaku 19 y un Kaku 20. ¿Qué pasó con los otros 18 Kakus? ¡Ah, no me dispares! ¡Ah, no me dispares! ¡No, me dispares! ¡Me voy a morir! Ahí se le quiero dar. Se me dispara. Esto atraviesa, ¿no? ¿Cuántas estaba? ¿10? Creo que 10. ¿Cuántas vamos? 5, nice. Cráneo mecánico, nice. Mi mejor amigo, llevamos 18 años de amistad, ni una vez lo llamé por su nombre. A mí me pasó con uno de mis mejores amigos también de la vida. Hoy estoy confundido otra vez, qué asco. Al chabón siempre le dijimos por el apellido. Y a lo mejor pasó uno o dos años de amistad. Y un día le pregunto, che, ¿cómo se llamaba? Fue un momento muy gracioso. Es lo que tiene, ¿viste? Cuando te acostumbras al apodo de una persona, te olvidas el nombre, pero pasa a ser el apodo, el nombre. Que bueno, a mí me pasa por Kaku. No tengo amigos que me llamen por mi nombre. Todos mis amigos me dicen Kaku. Aparte de género, supervivencia, crafteo, que otros juegos, que otros géneros de juegos. Siempre digo que no me gustan los géneros, me gustan los juegos. En general. Que no hay ningún ejemplo de género de juego que te diga, este género me gusta. Me gustan los juegos. Por ejemplo, no es que sea particularmente fan de los juegos de estrategia, pero el Age of Empires 2 es uno de los mejores juegos que jugué en mi vida. No soy particularmente fan de los roguelite, pero el Binding of Isaac es un juegazo. ¿Entendés? No soy particularmente fan de los géneros. Más de los juegos. ¿Cuándo me acerco? Yo también tengo un apodo cuando me acerco a alguien en la escuela. Siempre me dicen, alejate de mí, me das asco. Bueno, gente, nos ponemos a construir. ¿No tendré 10 de casualidad ya? ¿Mis almas? ¿Mis almas? ¿Las guardé acá? ¿Dónde están mis almas? No, man, le di a guardar rápido y perdí las almas. ¿Dónde están mis almas? Gente, perdí las almas. ¿Sus almas en la alcancía? No. ¿Dónde están? No, a ver, muchos cofres no hay. O está acá, que no está. O está acá, que no está. O está acá, no está. Acá, hay de luz. Acá. Ah, puede que haya acá. Wow. No. Acá, no está. Tengo llave de eso. Ah, mira. Acá no está. Ponete ordenado en cofres. Están ordenados los cofres. Acá no está. Acá. Gente, tengo miedo. ¿Dónde está el guía? Pero hice guardado rápido acá. Hice guardado rápido. No llega hasta acá el guardado rápido. Acá no está. Acá no está. ¿Qué hice con las almas? Sí, tengo más cofres, pero lo guardé acá. Lo tenía en el inventario. Puse guardado rápido y no los tengo más. ¿Una sala de cofres vendría bien? No, las salas de cofres son una mierda. Lo mejor que puedes hacer es poner el cofre como minerales al lado de la mesa de crafteo donde lo necesitas. ¿Ves? Minerales, horno, ánvil, plantas, pociones, mesa de bloques al lado de una cerrería, por ejemplo. ¡Ahí están! ¿What the fuck? Las habré soltado sin querer, boludo. Me puse muy nervioso, ¿no? Estás desvariando. Estaban ahí volando. ¿Estás bien? ¿Querés un mate? ¿Un abrazo? No te digo que no un mate. Esto lo voy a guardar porque lo voy a invocar sin querer. No tengo más, ¿no? No, ok. Necesito 4 más. Me van a tomar mate. Sí, boludo, qué rico. No tengo. Hecho. Como si tuviese mucha producción. Que tendría que ir a poner la pava. No suelo tomar mate en mi casa, además. El mate es una vida más social para mí. No suelo tomar mate solo. ¿Ustedes toman mate solos? No, yo... Mate con amigos es una de las mejores cosas que podés tomar, pero solo no soy de tomar mate. No soy de tomar alcohol solo tampoco. Elegí, ¿qué cosa? ¿Guiso o locro? Me pusiste en una posición muy antipatriótica. Uno, no comí locro en mi vida. Es más, no sé ni, si me decís que hay en un locro, no sabría decirte. No sé qué hay dentro de un locro. Dos, no me gusta la lenteja. Si el guiso tiene lenteja, paso. Prefiero comerme una empanada. Perdón por ser tan poco argentino. No, me van a funar, la puta madre. ¿Qué no te gusta? ¿Qué? No me gusta la lenteja. En mi país no existe el mate. Qué pena, amigo. ¿No te gusta la lenteja? Cagaste, lentejasauria. No, man, ¿y ese bicho? What the fuck? ¿Qué es ese bicho? La primera vez se mira... ¡Ah! ¡Dispara! Amigo. What the fuck es ese bicho? La primera vez que lo veo, boludo. ¿Es nuevo eso? ¿Qué mierda es ese bicho? What the fuck? Amigo, qué miedo. Yo me retiro, no le gusto. Me gustan los dibujos, boludo. ¿Vieron los dibujos que hace Lentejasaurio? Dibuja muy bien, boludo. Traicul dibuja muy bien también. Gente dibuja muy bien, boludo. Va, todos los que subieron fanarts dibujan como la hostia. La verdad, tienen todos un talento. No pasa nada, a mí me gusta la berenjena. Y cada uno tiene su... Bueno, de gustos hablamos muchas veces. A mí me gustan muchas cosas que a la mayoría de la gente no me gusta.
Una de las cosas por las que la gente más me odia es porque me gusta las empanadas de carne con pasa de uva. Me gusta todo, todo lo que le puedes poner pasa de uva es mejor, o sea... No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. Ensalada. Ensalada con pasa de uva es mejor. Empanada, empanada con pasa de uva es mejor. Pizza, pizza con pasa de uva. Una leche con chocolate, una leche con chocolate y pasa de uva. ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! Me gusta más el pan dulce con frutas que el pan dulce con chocolate. ¿También? Che, cuando me confundo me vuelvo loco, boludo. La confusión hace que cuando apretas para ir a la derecha vas a la izquierda y cuando apretas ir a la izquierda vas a la derecha y me vuelvo loco. ¿Cómo que te gusta la pasa de uva? Pocas cosas más ricas la pasa de uva. Fuera de joda, ¿eh? ¿Cómo que te gusta la pasa de uva? Cacuya, borro todos los memes que hice de vos. Criminal. Me arrepiento del plato. Joder, es una Tom Holland es una... Gente, Tom Holland es el mejor Spider-Man. Ni Andrew Garfield, ni Tobey Maguire. No, gente. Tom Holland es el mejor Spider-Man. El que opina lo contrario, está equivocado. Hay solo dos puntos de vista. El mío y el incorrecto. Sí, señora. Esto depende de si te sigo viendo o no. Pizza con piña o sin piña. Mirá, te voy a ser honesto. No recuerdo, puede que sí, pero no recuerdo si alguna vez en mi vida comí pizza con piña. No recuerdo haber comido pizza con piña. Pero me da la sensación de que me gustaría la pizza con piña. O sea, me gusta la pizza, me gusta la piña. No encuentro el problema. ¿Cuál es el problema? Tú estás comiendo agridulces. Poca cosa más rica que una buena comida agridulce. Sal con miel. Dale, boludo. Salado con miel. Cualquier cosa salada con miel es 10 veces mejor. Y pasa de uva. Me voy a morir de vuelta. Tom Holland es el mejor Spider-Man. Mentira, es el peor. Pero me van a ir así, lo digo en voz alta. ¿De dónde sos, guacho? De Argentina, capital. Se me cayó un ídolo. Ahora qué hago con el tatuaje de Caco. Yo faneo a Tom. Ve, Halo. Vos sabés, boludo. Halo sabes. Halo debe ser el único que me banca en 103 muertes. Halo debe ser el único en todo el chat. Halo y Lenteja. Halo y Lenteja son los únicos dos que me bancan en todo el chat diciendo que Tom Holland es el mejor Spider-Man. Son los únicos dos, boludo. No hay nadie más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Banca más a Tom Holland que a los otros dos? No. Sería increíble invitarte a comer. A mí no me gusta Spider-Man, pero te sigo. Está bien, si no te gusta Spider-Man, no te gusta Spider-Man. Pero si te gustas Spider-Man, dirías que el mejor es Tom Holland. Pues tenés pinta de ser un hombre de cultura vos. Voy llegando, pasa en contexto. Estamos hablando de cuál es el mejor Spider-Man. Para mí es Tom Holland. Para mucha gente es Andrew Garfield. Para mucha gente es Tobey Maguire. Ah, estoy chinchado, chunchudo casi tanto como Eritronquito. Nostalgia de Tobey hace... Sí, obviamente Tobey Maguire hace mucha nostalgia. Toda la gente lo quiere por eso. Quiero saber que me dropea este bicho, porque es la primera vez que lo veo. Es un poco difícil de esquivar igual. Encima los... Ah, estos bichos me confunden encima. Es muy difícil este juego. No les puedo dar. Estoy perdiendo la cabeza lentamente, güey. Terraria en modo maestro hace que hagas locuras. ¿Otro más? ¿Qué mierda dropea este bicho, güey? Me da mucha curiosidad. Seguro dropea piedra, viste, porque es un golem de piedra. Efectivamente soltó piedra. Sorpresa, sorpresa. ¿Quién se esperaba eso? ¡Carcaj! ¡Oh, sí! Mira la flecha, cómo van ahora, holy shit. Mira cómo va la flecha, boludo. Mira cómo va la flecha, boludo. Mira. Pum, 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 pum. Mira antes. Decime que no es un. Decime que no es un manso ítem. ¿Qué más es esta shit? 10% el daño y aumenta drásticamente la velocidad. 20% no consumir flechas. Nice. Chetada del arco, no el carcaj. Suelto piedra, ¿eh? Al final. 43 de oro. ¿Noni? Jodiendo, tanto oro dropeas allí. 43 de oro. O sea, 20 cada uno. A la mierda. Qué bueno que es el carcaje, increíble. Qué buen objeto. Una. Necesito 3 más, ¿no? Con esa, o sea, 2 más. A ver, te voy a matar acá. Una. Tengo 8. Tengo 8. A ver, esta shit. Lo que no me gustan a mí de las escopetas. Lo que no me gustan las escopetas es que son altamente imprecisas. Porque vos disparás y salen las balitas como muy de. El Onix es mucho más derecho. Es que la bala va mucho más derecha. Y además tiene ese coso violeta enorme que es más fácil de apuntar. Me salió normal. ¿Te gusta el asado? No me gusta la tira de asado. Es muy dura y muy... El asado para mí es la comida más sobrevalorada que existe en el mundo. Para comer carne prefiero comerme una buena milanesa antes que una tira de asado. Una bondiolita. Una bondiolita. Creo que el asado es más de cultura que de comida. O sea, el asado está muy sobrevalorado. Muy, muy sobrevalorado. Es una comida muy fácil de hacer. No, ¿cómo que la asado?
Ya tuvimos esta conversación. Dentro de lo que es la cocina, el asado es una de las cosas más fáciles de hacer del mundo. Vacío, bondiola, matambre. Que la tira de asado, sí. Más un lomito. La bondiola es muy rica. La bondiola bien grasosa. Igual yo no soy de comer mucho carne, ¿eh? No vas a decir a huevo frito. Estamos hablando de comidas. Comidas, no huevo frito. Dentro de lo que es tipos. ¿Cómo se dice, boludo? Categorías. Tipo, si me pones parrilla y pastelería, es 10 veces más fácil, más difícil hacer pastelería o panadería o cualquier otra shit que parrilla. Milanesa de pollo de carne. No como milanesa de carne hace fácil 3 años. Todo bicho de mierda, los guibernos, cuando los buscas no aparecen. Pero cuando no los buscas te aparecen por todos lados. Como todo en Terraria. Vamos a buscar almas. Hola, dame balas. ¿Cómo andas, killer? Bienvenido. El juego es Terraria. Imagínate Minecraft, pero en 2D y 100 veces mejor. Eso sería Terraria. ¿Deseo Marvel? ¿Qué es esa pregunta? ¿Cómo que deseo Marvel? Marvel, DC es una poronga. DC es un intento fallido de... DC es un intento fallido de un multiverso como quiso hacer Marvel. Ahora, las originales no. Pero hoy en día... No creo ninguna deidad, ya que no creo que todo... Ya que creo que todo tiene explicación lógica, en fin, que Dios te bendiga. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, alas. Alas. Hay que ir a buscar alas. Ahora acá como me pegué los dedos de los pies con gotitas. ¿What? ¿Vamos por los 400 eructos? Vamos 399 eructos. Holy shit. Gente, el próximo eructo tiene que ser especial. Puede ser el 400. ¡Fua, amigo! ¡No! Hicieron otro eructo. ¿Hice el eructo 400? Jodeme que hice un eructo sin darme cuenta. No, boludo, soy un desastre. Amigo, eructo sin darme cuenta. No, eructo sin darme cuenta, boludo. Me doy asco. Me doy asco. Vamos por los 500. El 500 tiene que ser especial. Eructo sin darme cuenta, boludo. Me doy asco. Soy un ser humano desagradable. Gente, ayer me corté el pelo. Nada que ver, ¿no? Ayer me corté el pelo. Yo me corto mi propio pelo. Pero soy un capo. Quedé re fachero, boludo. Hice un corte azul y ahí. Me corté un poquito ahí la ceja. Estoy re facherísimo. Me arreglé para el face reveal, boludo. Ah, te vos te caes. Corte rocho. Hice un corte rocho. Lo baila la rocha y la cheta. Pip. ¿Cómo se llamaba ese tema? ¿Alguien me recuerda el nombre de ese tema? Lo baila la rocha y la cheta. ¿Cuántas almas necesito para las alas? No me acuerdo. ¿20? Ajá. Tiros. Me morí. Nene malo. Te quedó re piola el corte. Dice Pila. No, amigo. ¿Qué tienes? ¿Una cámara en mi cuarto? Tu ruido de mierda. No. Otra vez desconecté los auriculares. Gracias, lenteja. Para invitarte a una cena. Lo invité y se me rió. No, pero me invitas a comer tirándome bits. Es como me siento un poco prostituto. Tipo, te doy plata. Vamos a hacerlo. Te doy plata, ¿entendés? Un poco romántico. Él se lo pierde y ya volvió a su hablando. Soy más una sugar mami. Me sirve. No te voy a mentir, me sirve. Me compras la cámara, lenteja. Me voy a comprar la cámara y sale como 10.000 pesos, boludo. Me la compras. Es un chiste, por favor. No te lo tomes en serio. Voy a terminar la grabación acá, pero no voy a hacer nada más.